Oigan, vamos con Margarita Portillo. Margarita Portillo, que es la viuda de Andrés García, pues ahora resulta que están diciendo que tal vez vaya a la cárcel. Ya ven que está por ahí, se dice que podría ser demandada por los hijos de Andrés García, que Roberto Palazuelos los va a ayudar y le, y le va a ayudar para que demande y para que se aclare esto de la herencia. Bueno, ahora Moni Vidente asegura que Margarita Portillo pisará la cárcel. Tras la muerte de Andrés García, ha asegurado que se viene una guerra por la herencia que dejó el actor. De acuerdo con Moni, los hijos de Andrés ya preparan una demanda contundente para que se haga una repartición equitativa de las propiedades y los 203.766.000 pesos que forman parte de la fortuna que acumuló el artista Dominico... Um, americano oigan a ver quién sabe que son 203 millones 766 mil pesos o sea se me hace muy específica la nota pero bueno eh, dicen que esa es la fortuna <coughs> moni vidente aseguró que margarita la viuda de andrés podría llegar a pisar la cárcel por presuntas acusaciones relacionadas con la falsificación de documentos lo que definitivamente generará problemas entre la esposa del actor y sus tres hijos andrés Andrea y Leonardo, dice Moni, veo en la cárcel, si no es a Margarita, es al hijo de Margarita, bueno, pues, pero a ver, a ver, yo simple mortal, <laughs> digo, pues que no se supone que si es un vidente pues es muy fácil decir, a ver, es hombre o mujer quien va a la cárcel, o sea, se me hace chistoso que diga, puede ser, puede ser la esposa, puede ser, o puede ser el hijo, entonces, a ver, físicamente son completamente distintos. Supongo que energéticamente también son distintos. O sea, ahora sí que no puedes manejar, o sea, podría decir, ah, veo a una mujer, entonces sí, podría ser Margarita. Y si Margarita tuviera una hija, pero es Margarita o el hijo. <laughs> Miren, yo la verdad, a mi monividente ya no le creo nada. Como dice la canción, ya no te creo nada, 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 decía mi reina grupera, Ana Bárbara. Y pues la verdad es que no le creo nada, o sea, nunca le atina, nunca es este certera con sus predicciones. Creo que había dicho algo totalmente contrario a Kazu y a Nodal, y finalmente están embarazados, y entonces es como de, ay, Moni, ay, Moni, ya siéntese señora, ya siéntese de veras. Ay, porque es que en serio, o sea, cuando uno está revisando esta información y dice ella... A ver, ¿puede ser un hombre o puede ser una mujer? Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? Decídete. Decídete, ¿qué es hombre o mujer? ¿Quién va a la cárcel? O sea... Mmm. Bueno, ¿no creen ustedes que sí? Sí, como que se le van las cabras al monte a Moni. A ver, díganme ustedes en el chat en este momento que los voy a leer. Díganme si ustedes creen que a Moni se le van las cabras al monte. Eh, dice: No le creo, dice desde la Rosa. Eh, dice Marlene Reyes: ¿Qué ondas con Andrés Tobar y Maite? Anda un chisme por ahí. Oye, sí vi el chisme, pero no sé de dónde salió. O sea, no sé en base a qué están diciendo esa nota. No sé, o sea, no sé quién lo dijo, yo solo lo vi en internet. Eh, dice, yo los veo gozando del dinero. Dice Lupita Cruz. Ay, Luz Elena, calladita más bonita, ni al caso hablar de Luismi con esa fama que tiene. Dicen aquí, ay Dios. Eh, mmm, dice Paz Manualidades: Hoy salió un actor o algo así comentando que él firmó de testigo cuando Margarita se casó con el señor Andrés. Eh, dice, faltaron los centavos de la herencia del señor. <laughs> es cierto, ¿no? Sí, ya era como muy específico el asunto. <laughs> A ver, ¿qué dice... Mm. A ver, vamos a ver, espérenme. Claro que sí, Alexito, se le van muy feo a las cabras. Es una farsante. Le copia sus predicciones a Jessica esotérica. Ah, Jessica, Jessica, la esotérica, sí la he visto. Este y se me hace súper pro. No sé si sea, eh, o sea, no sé, porque ni he, con, ni he visto qué predicciones ha dado, pero no sé, ella en sí se me hace como mucho más profesional. Mi money. Se me hace a veces un poco inventada, ¿no? Pero bueno, cada quien.